Muy muy buenos días. No. Buenos días. Tenemos la audiencia 15 de este 191 periodo ordinario de sesiones. Le saluda José Luis Caballero Choa, comisionado segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana. Eh, el nombre de la audiencia es Mecanismos Nacionales de Implementación y Seguimiento de Recomendaciones y ha sido eh, solicitada por diversos colectivos. Colectivo EPU América del Sur, Movimiento Autónomo 18 de Abril, Instituto de Desenvolvimiento de Derechos Humanos, Comunidad de Derechos Humanos, Derechos Digitales, Amaranta, Acción por los Niños, Colectivo EPU. EPU Perú, Asociación Coscomaki, Instituto Promoviendo Desarrollo Social y PRODES, Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, Odisex Perú, y Organización ALEP. Muchas gracias y que sean muy bienvenidas. Eh, me acompañan esta mañana el Comisionado Estuardo Ralón, quien es relator para personas privadas de libertad el comisionado Arif Bulkan, quien es relator para pueblos, comunidades y pueblos indígenas, la secretaria ejecutiva Tania Renau y la jefa de gabinete Patricia Colchero. Eh, vamos a, a el tiempo, la distribución del tiempo, sociedad civil, 30 minutos, luego viene la palabra a la Comisión Interamericana por otros 30 minutos y luego devolución de la sociedad civil, 27 minutos. Eh, y a partir de ahí ya la conclusión, tres minutos más. Recuerdo que eh, la Comisión Interamericana está cumpliendo 65 años de servicio a la sociedad y a los pueblos de América a través del Pacto Común de los Estados por darle vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática. Recuerdo que desde 1959 cientos de personas profesionales han pasado por esta comisión. Dejando su trabajo y su compromiso por los derechos. Recuerdo que celebramos este esta, esta aniversario con centenas de informes, visitas sin locos, en informes de fondo del año pasado, medidas cautelares otorgadas y todo este trabajo de 65 años teniendo a las víctimas como centro de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Es, es un orgullo formar parte de la comisión y conmemorar en este trabajo los 65 años. Recuerdo también por favor que cada vez que utilicen la palabra se, se presenten digan su nombre y la organización de procedencia para identificarles y también para que las personas con discapacidad puedan visual puedan tener eh, conocimiento de quién, de quién está haciendo uso de la voz. Tenemos a través de los canales de comunicación de la Comisión Interamericana subtítulos, por ejemplo, en Zoom y medios para hacer esta audiencia, salud, totalmente inclusiva. Muy bien, dicho lo anterior, pues empezamos. Tienen la palabra, por favor. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas, secretaria ejecutiva. Meu nome é Sorakel da Cruz Lima, sou da organização Artigo 19 Brasil e represento o coletivo EPU América do Sul. Apresentarei a audiência regional, Mecanismos Nacionais de Implementação e Seguimento de Recomendações. Me acompanham minhas companheiras Helena Rocha, de Serril, e Mônica Baia, da Comunidade e Direitos Humanos de Bolívia. Assim nos acompanham em linha Fernanda Lapa, do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos e do coletivo RPU Brasil e Sofia Garcia do Instituto Promovendo Desarrollo Social e coletivo EPU de Peru e Lucia Camacho de Direitos Digitais. Nuestra presentación está dividida en cuatro partes. En primer lugar, presentaremos qué es el colectivo EPU América del Sur. Hablaremos del estado actual de los mecanismos nacionales para la implementación, elaboración de informes de seguimiento de los países de América del Sur. En tercer lugar, abordaremos el trabajo de la CIDH y de los mecanismos nacionales. Y por último, señalaremos las recomendaciones del colectivo EPU América del Sur en el marco de esta audiencia. El colectivo EPU América del Sur fue creado en el año 2021 durante una reunión en línea. Donde participaram organizações de la sociedade civil de siete países sudamericanos: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Ecuador, Perú e Uruguai. Desde entonces, el grupo, compuesto por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil, se reúne anualmente para intercambiar buenas prácticas de incidencia del mecanismo del examen periódico universal, EPU, de las Naciones Unidas y fortalecer la actuación de coaliciones nacionales que trabajan en el monitoreo de las recomendaciones del EPU en sus países. Por ello, el colectivo ha trabajado con la temática de los mecanismos nacionales de implementación, elaboración de informes y seguimiento en un esfuerzo por conocer esos mecanismos en tanto que tienen el potencial de incentivar la implementación y el monitoreo de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte de los Estados. Desde el año 2023, este tema se ha sido el foco de la incidencia del grupo en espacios como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ahora a esta comisión. En ese sentido, el colectivo EPU... decidiu solicitar uma audiência regional com o objetivo de visibilizar o estado do arte actual sobre a existência ou não dos mecanismos nacionais em na América do Sul, dar conta de los retos associados à participação da sociedade civil en dichos mecanismos e sugerir espaços de colaboração e intercâmbio entre a CIDH, a Oficina do Alto Comissionado para os Direitos Humanos las Nações Unidas, os mecanismos nacionais, as Sociedade civil para conjuntamente fortalecer o ecossistema de direitos humanos em região. Agora, minha colega Fernanda Lapa vai seguir la gracias. Gracias. com uh, a apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Buenos dias, honoráveis comissionados. Eu vou dar seguimento. sou Fernanda Lapa, do ITDH de Brasil. Uh, em 2023, realizamos uma consulta para captar a percepção das organizações do coletivo EPO, Sudamérica, sobre o funcionamento e a participação social dos mecanismos nacionais de Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O resultado inicial da consulta foi a publicação de um informe chamado Mapéu e Diagnóstico sobre a participação social de los mecanismos nacionais, que concluiu que, aunque a maioria dos países da região cuentam com um mecanismo nacional, poucos têm herramientas e processos permanentes de participação ou diálogo ativo com a sociedade civil. Em geral, os dados revelaram alguns pontos iniciais. De os nove países da região, só um, Venezuela, carece do mecanismo nacional. Em quatro países, os mecanismos têm um un rango ministerial, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. Em outros quatro, têm rango interministerial, Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. En el momento de la consulta, solo dos países disponían de una herramienta digital o plataforma de seguimiento activa, Paraguay y Uruguay. Otros países como Argentina, Bolivia y Colombia contaron en su día con herramientas digitales, pero actualmente están inactivas o desfasadas. En Brasil, el gobierno está trabajando en la construcción de su simore. E Chile tem um acordo também de cooperação com Paraguai firmado em 2023 para construir sua ferramenta digital. enquanto aos mecanismos de participação da sociedade civil, nos demos conta de que, em pelo menos cinco países, não existem processos de participação cidadã, difusão activa. o consulta a los actores de la sociedad civil sobre el estado de implementación o monitoreo de los derechos humanos. Además, como parte del trabajo del colectivo, se entregó también una carta política a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Derechos Humanos, en la que se enumeran los principios que garantizan la participación de la sociedad civil en la construcción o implementación de sus mecanismos nacionales. o documento foi firmado por 60 organizações de América Latina e Caribe e entregado a seis países da região. Como repercussão, alguns estados han mostrado interesse em dialogar com a sociedade civil, como Brasil, Chile, Equador e Uruguai, mientras que outros, como Bolívia e Peru, não han respondido ao documento. Sobre avanços e retrocessos recentes em los mecanismos, eh, Compartilhamos algumas né, experiências que, que pudemos observar. Em Brasil, tras a entrega da Carta Política, o coletivo EPO Brasil ha dialogado com os ministérios responsáveis do desenvolvimento de Cimori Brasil, fruto de um acordo de cooperação em 2024. Em uma recente reunião com representantes do Ministério dos Direitos Humanos, o coletivo foi informado que o lançamento da plataforma está previsto para maio de 2026, depois de um período de prova em 2025. O principal interesse da sociedade civil é saber como o Estado pretende descentralizar esta ferramenta aos estados federais e garantir garantizar a sustentabilidade a longo prazo. E como se formalizará a participação social? Já que o Estado ainda não apresentou a metodologia nem o formato em que é que se consolidará. No caso de Uruguai existe Simori, uma plataforma que pronto será reemplazada por uma nova versão graças à cooperação de Nações Unidas, que permitirá o monitoreo e seguimento com acesso tanto para a rede de pontos focais do sistema de diálogo e consulta, como para a população. Em sua recente participação no quarto ciclo de Lepo, o país se comprometeu a melhorar seu sistema nacional de informação e seguimento, em cooperação com os países da região e a reforçar sua colaboração com a sociedade civil. Em uma reunião com a sociedade civil agora, o Ministério informou que Simori, Uruguai, não se havia atualizado em cinco anos devido aos custos de mantenimento, retrasos internos e problemas com o equipamento técnico. Apesar dos retrasos, se informou à sociedade de uma nova fecha prevista para o lançamento da nova plataforma do país para dezembro deste ano. Em no caso de Chile, o Instituto Nacional de derechos Humanos é o responsável pelo seguimento e monitoramento das recomendações. Aunque o INDH es activo em seu trabalho, las oportunidades de diálogo e seguimento com la sociedad civil son bastante limitados e cuando se producen involucran principalmente actores de la capital del país Cabe destacar que no contexto del cuarto ciclo del EPO, Chile aceptó Quatro recomendações formuladas que se centram no fortalecimento das capacidades financeiras, técnicas e humanas do mecanismo nacional. Tras a entrega da carta política, o governo reforçou seu compromisso de implementar cambios em seu mecanismo nacional, pero não informou sobre a natureza exata destes câmbios, cambios, nem proporcionou um cronograma para sua implementação. Em Bolívia, se ha implementado formalmente o Sistema Plurinacional de Segmento, Monitoreio e Estadísticas de Recomendações, C+. Mas o sitio web do mecanismo não está activo desde hace mais de um ano e está desactualizado desde 2015. Em atualidade, o seguimento corre a cargo de um mecanismo do Ministério de Justiça de 2022 e de uma oficina de seguimento de aplicação de recomendações. As autoridades han informado a la sociedade civil que a atualização de sua plataforma deveria completar-se nesta legislatura. sin embargo o mecanismo não ha estabelecido processos que garantissem a participação cidadã plural e o diálogo com o governo na elaboração de informes de país para os diferentes órgãos de direitos humanos. Finalmente, no caso de Peru a direção de assuntos internacionais, promoção e adequação normativa do Ministério de Justiça e Derechos Humanos é a encargada de dar seguimento aos informes e recomendações. Sin embargo, não tem uma plataforma para dar seguimento a recomendações, nem a página onde a disposição os informes do de LEPO desde 2017. Tampouco se sabe se criará na plataforma no futuro, apesar del país aceitou a recomendação do Paraguai sobre o tema em seu último exame de EPO. Para aprofundizar estes dados, vamos continuar a consulta com dois objetivos principais: ampliar bem estados de América Latina e Caribe para entender melhor o potencial deste mecanismo na região e consultar a sociedade civil sobre como lhe gostaria de participar de participar neste mecanismo já que os dados iniciais já mostram que a participação social está atualmente lejos de ser efectiva, sostenible e bem informada como recomenda a comissão ao final de seu informe de 2023 sobre o tema Muchas gracias. Ahora paso la palabra para Mónica Valla, de Bolivia, para dar seguimiento. Queridos bien, comisionados, señora secretaria ejecutiva, un gusto estar con ustedes. Agradecidas por este espacio. Soy Mónica Valla, de la Comunidad de Derechos Humanos y de la Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, que aglutina más de 300 instituciones en el país que solemos. En permanentemente realizar el monitoreo y elaboración de informes alternativos para diferentes mecanismos y parte de este importante colectivo en la región. Me referiré ahora a los obstáculos para la vinculación y trabajo de la sociedad civil con los mecanismos nacionales. En el intercambio de información y experiencias que ha tenido lugar en el marco del colectivo EPU América del Sur, las organizaciones miembro destacan que los principales obstáculos y retos para el trabajo efectivo de los mecanismos son los siguientes en relación al trabajo de los mecanismos y la sociedad civil. Primero, la existencia o inexistencia de discontinuidad de procesos cíclicos, abiertos, diversos, ideológicos, de participación de la sociedad civil en los procesos de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones en derechos humanos la inexistencia o descontinuidad de procesos de seguimiento y monitoreo continuo y sostenido en todo el ciclo de vida de las recomendaciones en derechos humanos, es decir, desde que son formuladas, adoptadas por el país, implementadas progresivamente y satisfechas. Debilidad en la trazabilidad y acceso a la información pública sobre el estado de implementación parcial y progresiva de las recomendaciones en derechos humanos o también vacíos en los reportes de información pública, bien sobre regiones periféricas o las capitales o respecto de ciertos derechos, comunidades o grupos humanos. La dependencia de los mecanismos nacionales a la estructura orgánica de los ministerios y otras dependencias de los poderes ejecutivos y cómo dicha situación puede impactar en la independencia técnica y presupuestaria del mecanismo en cuestión. También la falta o deficiencia de recursos humanos suficientes y capacitados para satisfacer la carga de trabajo detrás del seguimiento y monitoreo de las recomendaciones en derechos humanos. Insuficiente visibilidad del trabajo de los mecanismos nacionales, de su mandato y mecanismos de participación disponibles. Falta de articulación multisectorial e interinstitucional entre los mecanismos y otros organismos de derechos humanos existentes a nivel nacional como defensorías del pueblo, procuradurías, fiscalías, cortes supremas y otros órganos. En tanto que afectan o amenazan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos los siguientes puntos. Falta de coordinación de los entes rectores para socializar, difundir y hacer partícipes a la sociedad civil durante el proceso de elaboración de informes de manera oportuna. Falta de procesos y metodologías dirigidos a hacer efectiva la participación significativa de la sociedad civil interesada en el trabajo de los mecanismos nacionales, así como de metodologías para dejar registro de dichas interacciones e instancias de participación, en donde queda asentado qué insumos fruto de dicha participación son efectivamente recogidos por los mecanismos en el marco de sus tareas de seguimiento, monitoreo e implementación de las recomendaciones en derechos humanos. La ausencia de canales de comunicación directa entre, los, entre las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos a nivel nacional, así como la ausencia de oficinas y representaciones de enlace regional. Falta de financiamiento a la participación de la sociedad civil en los mecanismos, cuando, por ejemplo, se citan reuniones presenciales en las capitales, así como la falta de capacitación de la sociedad civil para aumentar su involucramiento y participación en dichos espacios. Otro problema es la ausencia de información pública actualizada, abierta y estadísticas comparativas e históricas sobre el registro de recomendaciones formuladas a cada país por organismos de derechos humanos y su respectivo nivel de cumplimiento. El debilitamiento de los procedimientos de acceso a la información pública por vía administrativa, en donde las entidades públicas entregan información sobre el estado de implementación de las recomendaciones en derechos humanos, tan solo de manera parcial, incompleta, deficiente o simplemente no la entrega porque no han producido en primer lugar esta información. Asimismo, la ausencia en países de la región como Bolivia de una ley general de acceso a la información pública que facilite a la ciudadanía el acceso a esta información de interés también en materia de derechos humanos. Las amenazas de cierre del espacio cívico en la región, donde la constitución de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en el fortalecimiento de los derechos, se ve restringida, obstaculizada o entorpecida por marcos jurídicos que limitan su accionar o funcionamiento. El colectivo EPU América del Sur, si bien reconoce el fortalecimiento de los mecanismos nacionales en la región, que implica un trabajo lento, progresivo y que requiere de la voluntad política de los gobiernos de turno, Enfatiza en la importancia de robustecer de manera sostenida su trabajo como una manifestación de compromiso por los derechos humanos por parte de los estados de la región. A continuación, doy la palabra a mi colega Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Honorables comisionados, soy Sofía García Carpio del colectivo EPU eh, Perú y de IPRODES. A continuación, eh, voy a hablar sobre la, el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos y las posibles conexiones. Creemos que el rol de la Comisión es fundamental para orientar, acompañar y acompañar los procesos de fortalecimiento de los mecanismos a nivel nacional, así como para promover entre estos y la sociedad civil instancias de intercambio, diálogo y encuentro que consoliden en procesos de participación significativos. Sugerencias a la CID para visibilizar y ampliar su trabajo en relación a los mecanismos. Visibilizar y difundir los hallazgos del informe Mecanismos Nacionales de Implementación de Recomendaciones de Derechos Humanos de la CID, así como implementar a futuro audiencias temáticas que permitan seguir profundizando en el estado de los mecanismos de la región, su implementación, su fortalecimiento y buenas prácticas. Realizar una nueva consulta a los órganos responsables de los mecanismos en la región con el objetivo de actualizar los datos encontrados por la CID entre el 2019 y el 2020, facilitando así el acceso a información sobre la situación actual de estos mecanismos en la región. También invitar a las distintas relatorías a integrar en sus informes temáticos e informes de países recomendaciones sobre el fortalecimiento de los mecanismos desarrollar audiencias por países enfocadas en apoyar y orientar el despliegue y el desempeño de los mecanismos a nivel nacional. Desarrollar encuentros virtuales o presenciales para el intercambio de experiencias, buenas prácticas entre organizaciones de la sociedad civil que participan en los mecanismos a nivel nacional, para enriquecer y cruzar experiencias positivas, así como estrategias exitosas para el fortalecimiento de la participación en dichos mecanismos a nivel nacional. Promover debates y fortalecer la conexión entre las organizaciones de la sociedad civil y el Simón Interamericano, con el objetivo de facilitar e intensificar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones internacionales en diálogo con los mecanismos de los países de la región. Sugerencias a la CID para fortalecer el, la articulación entre los mecanismos, la sociedad civil y el sistema interamericano de derechos humanos. Prestar orientación y apoyo técnico a los mecanismos de la región para fortalecer su trabajo de monitoreo y seguimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos. Generar instancias de seguimiento al desempeño, funcionamiento y trabajo de los mecanismos de los estados. Generar lineamientos sobre los aspectos críticos que los mecanismos deberían informar en los procesos de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones en derechos humanos. Así como impulsar su interoperabilidad con otros mecanismos como el examen periódico universal y otros órganos de tratados de las Naciones Unidas. Generar instancias de intercambio, buenas prácticas entre los mecanismos a nivel regional para que puedan compartir sus experiencias y prestar apoyo mutuo para su progreso en la región, así como identificar las buenas prácticas de dichos mecanismos en tanto que se alinean con los estándares interamericanos de derechos humanos. Generar lineamientos y estándares en derechos humanos aplicables a la participación de la sociedad civil en los mecanismos, así como lineamientos de prácticas operativas para hacer viable dicha participación. Sugerencias a la CID para fortalecer su integración y articulación con otros organismos y mecanismos en derechos humanos. Para ello... Solicitamos articular procesos de intercambio de información sobre el estado de seguimiento monitoreo en las recomendaciones en derechos humanos formuladas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como por los ciclos del Examen Periódico Universal y sus periodos de reporte intermedio y cuatrienal, y otros órganos de tratados de Naciones Unidas. Paso la palabra a mi compañera Elena. Buenos días, honorables comisionados, secretaria ejecutiva, equipo de la secretaría. Soy Elena Rocha, codirectora del Programa para Brasil y Cono Sur de CEGIL. En nombre de las organizaciones solicitantes, agradezco a la comisión por conceder esta audiencia en la que pudimos presentar algunas de las principales conclusiones de la investigación sobre participación social en los mecanismos nacionales de monitoreo y recomendaciones. En su reciente informe sobre este tema, esta honorable comisión recomendó a los estados crear o adaptar mecanismos nacionales para tal fin que cumplan con las características y funciones establecidas como parámetros mínimos para su funcionamiento. Entre ellos, destacamos la importancia de la participación social en el diseño, implementación y operación de estos mecanismos. Lo cual, lamentablemente, como hemos visto, aún no es la realidad en casi todos nuestros países. Por lo anterior, felicitamos que en esta ocasión, esta honorable comisión reitere la importancia del reconocimiento por parte de los Estados del carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección de derechos humanos reitere la importancia de fortalecer los mecanismos nacionales como una política pública prioritaria para la realización de los derechos humanos en la región y, para que, y que para ello es indispensable que sean instituidos formalmente en el Estado a fin de darles la máxima seguridad jurídica y legitimidad posible. Es decir, que no estén sujetos a la voluntad política de los gobiernos para estructurarse y mantenerse, así como puedan contar con recursos humanos y financieros propios, asegurando el desarrollo constante de sus herramientas y la continuidad de su trabajo. Que los mecanismos faciliten instrumentos de encuentro e intercambio entre la sociedad civil y los mecanismos nacionales, y que esto se haga también de manera descentralizada, permitiendo una participación más plural y democrática. Facilitar espacios de intercambio y cooperación interinstitucional entre mecanismos nacionales y otras instancias nacionales responsables por la protección de los derechos humanos. Asegurar la presentación periódica de informaciones históricas, públicas, accesibles, abiertas, comparables sobre el estado de monitoreo, la implementación y el seguimiento de las recomendaciones de derechos humanos formuladas por esta comisión y otros mecanismos de derechos humanos como el Epo, los órganos de tratado de Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. Sin embargo, los mecanismos nacionales no deben limitarse a plataformas de recopilación de datos para la presentación de informes, que pueden servir como un punto de partida para construir ou melhorar as políticas públicas e os indicadores para monitorar a aplicação dos direitos humanos em nossos países. Em los casos em que haja uma plataforma de dados em linha, esta deve ser aberta ao público, garantizando a transparência e o acesso à informação. Finalmente, direcionado especificamente à la Comissão, eh, reitero alguns dos temas aportados por Sofia que me antecedeu. que esta comisión cree instancias de diálogo entre la sociedad civil, los mecanismos nacionales, los estados y esta honorable comisión, así como entre los diferentes mecanismos nacionales para intercambio de información y prácticas, que siga con el monitoreo del informe sobre mecanismos con amplia participación social de los estados y de otros órganos para no solo seguir acompañar el monitoreo de las recomendaciones hechas por la Comisión en este informe, pero también um, actualizarlo con informaciones eh, regionales y que apoye a mecanismos nacionales para que cumplan con los estándares que están definidos en estos informes y que se pueda avanzar para cumplirlo. Señores comisionados, señora secretaria, hemos concluido esta presentación y quedamos a su disposición para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta este traslado de información y la reflexión que nos han compartido. Y, y empiezo con la, con la ronda de participación de la Comisión Interamericana. Le pido al, al comisionado al Eduardo Ralón eh, que pueda iniciar su intervención. Posible. Muchas gracias, presidente. Un saludo eh, a quienes nos acompañan en la mesa. Una cordial bienvenida a la sociedad civil, tanto quienes están presentes acá como quienes nos acompañan en forma virtual. Lo primero es que quiero agradecer la manera tan completa de abordar este importante tema en la presentación, destacando puntos que nos ayudan a nosotros a recibir las sugerencias que ustedes han dado para mejorar la labor de la Comisión en impulsar que los diferentes estados cuenten con mecanismos nacionales de seguimiento efectivos, transparentes, abiertos y que le permitan a la sociedad civil poder incidir, monitorear, sugerir sobre el cumplimiento de recomendaciones. Al seguir la presentación que ustedes nos eh, indican, pues eh, se ve que hay un déficit muy grande en que o no existen plataformas o las pocas que existen no están actualizadas o en un funcionamiento óptimo. Y entonces tengo derivado del trabajo que, que ustedes han venido realizando alguna, alguna pregunta, eh, ya sea que la hayan visto en algún lugar o que bajo su labor de investigación ustedes hayan identificado que puede ser una línea de, de acción. Y es que los mecanismos de seguimiento, digamos, pueden ayudar eh, en un nivel al propio Estado a hacer una coordinación interinstitucional para poder atender eh, el cumplimiento de una recomendación o darle seguimiento al cumplimiento de una recomendación. Y en otro nivel, abierto al público, ayuda a la que la sociedad civil vaya verificando y haga una veeduría e incluso pueda incidir en el cumplimiento de esa recomendación. hay alguna buena práctica que ustedes hayan identificado ya sean estos dos niveles y si no la hay, cómo ustedes describirían eh, que debiera ser la línea de acción para poder llegar a tener mecanismos eh, nacionales de seguimiento. Óptimo. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, gracias, comisionado Aralwan. Tiene turno el comisionado Arif Vulcan ahora. Good morning to to all the members of the civil society and I just wanted to start by thanking you very much those of you here and following us online um for this very important Um, work that you do um, wanted to start off by stating perhaps what's um, one of the most obvious things about this aspect um, of human rights promotion and this to me more than anything else um, requires the will of the states so every other part of the monitoring work uh, monitor i'm sorry is there a problem with the uh, my apologies. Uh, are you able to hear me now? Yes, I I apologize for for speaking in in English. <laughs> Um, yes, I was just starting off by thanking you for the work that you were doing, um, and for me, as I was saying, I think the follow-up aspect of of this work, human rights promotion, is, um, I think, the most consequential. In other words, it's the implementation, and it depends more than anything else on the will of states. So everything else, I think, there's a degree to which and forgive me, I don't mean this in a crude way, but there is a, a degree to which states can dissemble in every other part, um, you know, in, in terms of promises and um, even implementing norms and standards and that kind of thing. But once you come to the actual um, follow up of implementing, you know, recommendations, um, this is where it takes the will to effect the change um, and it takes the finances as well. So I was just wondering, listening to you, um, for me, um, and, and this is where I think I just want to ask a few questions and perhaps um, wondered your, uh, wonder about your views on strategy. Um, is is a centralized? So there, there. Are, obviously, I I know the value of of national institutions, national human rights institutions, and and the importance of having a central coordinating agency, um, but. I was also wondering, at the same time, um, whether decentralising these processes um, might offer greater avenues for, uh, or more effective avenues for implementation. And I, I mean this, perhaps in in a number of ways. Um, all of the all of the agencies, ministries, departments of state, if if you could have in them, integrated in them. Um, Mechanisms for implementation. Um, obviously, they would they would need to be coordination, but perhaps that could be done by whatever existing mechanism there is for countries that don't have specialized agencies in terms of a national human rights institution. Um, I'm wondering about the cost, um, about about the savings in terms of cost, and because states, I suppose, implementation. Does come at a price. Whether that might be attractive in, in not just the um, administrative sense, but also the cost sense. The other thing, because of the will, um, to what extent do civil society organisations perhaps um, seek out uh, allies within the state? Um, you know, where where where? Because you've you've mentioned quite a few deficits and. And they are, to me, they are not necessarily, uh, or to the extent that states might be oppositional to, to, to change. Um, to what extent, given the fact that we all don't have a monolithic approach to, to human rights issues, so you might have somebody who's on this, this position, on this, on that position, and on another one. So not reflexively anti. In 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 all also in you know on, in all areas, to what extent having allies, um, you know, might assist in this process of negotiating with states and ensuring follow up, and so I think for me, what what I'm trying to to get at in all of this is decentralizing at the end of it, um, the and, and I know perhaps this is very oppositional to what your entire aim is, um, and and I'm not. Unmindful of of the value of that and the importance of that, um, but simply thinking about other ways in which to effect maybe incremental advances in, in in this. I don't know if this makes much sense to you, but thank you very much. Gracias, Comisionado Vulcan. Eh, la palabra la tiene ahora la secretaria ejecutiva, Tania Renau. Muchas gracias, Comisionado. Muy buenos días. Y muchas gracias por la solicitud de esta audiencia, que en la Comisión Interamericana y en la Secretaría Ejecutiva no solamente nos dio alegría, porque eh, la estructura de seguimiento a recomendaciones es una estructura que tiene menos de un lustro en la Comisión Interamericana. Y todavía, aunque los funcionarios de ahí tienen mucha más experiencia en la Secretaría, como estructura, todavía hay una fase de maduración que... Que, que tiene que ver con la relación con nuestros propios estados, con los estados y también con la sociedad civil. Quiero explicarme. Uh, eh, creo que uno de los grandes desafíos en, en los países, en la implementación, es la propia coordinación interinstitucional. Lo vemos en prácticamente todos los países, incluso en, en aquellos que tenemos mecanismos de seguimiento cómo articular la información que nos van a dar, cómo articular las reuniones, cómo articular los resultados finales de una implementación. Y entonces la comisión entra con el afán de poder dar seguimiento, abrir puertas a la cooperación técnica, pero tenemos este leitmotiv en prácticamente todos los países de la región. Y, y luego también en ese proceso de maduración, para la comisión implica hacer recomendaciones que sean más medibles y cuantificables. Y eso también tengo que decir que es un ejercicio de aprendizaje para, para, la, para quienes formamos parte de la Secretaría Ejecutiva, porque entonces tenemos que pensar en recomendaciones que sean viables para nuestro interlocutor para el, los estados con los que estamos hablando. Una recomendación en un país puede ser que no nos funcione de igual manera en otra porque la institucionalidad es distinta, porque los niveles de incidencia nacionales y federales sean más complejos. Entonces, yo le doy la bienvenida a esta, a esta audiencia porque nos ayuda a trazar algunas líneas. Eh, y quiero preguntarles algunas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen la propuesta sobre hacer audiencias temáticas, ¿ustedes cómo pensarían hacer audiencias temáticas de seguimiento? Por ejemplo, respecto a los países que ya tienen informe, mecanismos de seguimiento, informes de país. Respecto a informe anual, ¿cómo pensarían ustedes que podemos ser más eficientes? No solamente estar presentes en la conversación, pero también ser más eficientes. Luego el, el otro elemento de cómo eh, hacer compatible nosotros tenemos el formato Simore también que y, y, y sabemos que el Simore tiene actualizaciones pero eh, nos resulta difícil hacer participar a los estados y a la sociedad civil que sería un elemento de accesibilidad para ustedes cómo sería más fácil que los estados y la sociedad civil participarán más del CIMORE, que es, me parece, como yo le digo a los estados, la plataforma donde pueden presumir sus hallazgos, pero donde también la sociedad civil puede hacer interpelaciones sobre esos resultados. Y sin embargo, no siempre tenemos una participación muy activa. Y creo que la participación menos activa está relacionada con la madurez del, la, del seguimiento a recomendaciones. Es decir, es un mecanismo relativamente nuevo y la sociedad civil todavía no está tan habituada a usar ese mecanismo de la Comisión Interamericana. Entonces, eh, esas dos son mis preguntas sobre audiencias temáticas, cómo hacer más accesibles si y more. Y enhorabuena, porque en 2000 18, se creó la coordinación y estamos hoy aquí hablando de los desafíos del seguimiento que creo que para cualquier persona que gestione yo diría que el seguimiento a las recomendaciones de la comisión son la cereza del pastel es donde se cierra el ciclo virtuoso de un informe de país unas recomendaciones un informe eh, de un informe de fondo en seguimiento, las recomendaciones, el cumplimiento. Entonces, creo que es muy interesante el trabajo que desde la comisión y desde la secretaría podemos desarrollar ahí. Gracias por, por esta audiencia. Gracias. Eh, le paso la voz a Patricia Colchero, jefa de gabinete de la comisión. Gracias. Eh, bueno. Buenos días, muchas gracias por solicitar a esta audiencia. De verdad que para nosotros es importante porque ha sido una estrategia desde hace ya cinco años, una estrategia fundamental, el seguimiento de las recomendaciones y por ello se ha creado una instancia dentro de la Algo pasará con el micrófono. <laughs> Bueno, se ha creado justo una instancia y como eh, señalaba la secretaria ejecutiva, también hemos desarrollado metodologías muy puntuales para, eh, por ejemplo, la formulación de las recomendaciones, porque también es importante hacer recomendaciones que los estados puedan cumplir y que nosotros podamos medir y que nosotros sepamos con qué medidas... ¿O qué medidas podemos pedirle al Estado para que esta recomendación sea cumplible? Y es importantísimo la emisión misma de una recomendación, porque es un pronunciamiento de la Comisión, es la voz de la Comisión, pero claro, el cumplimiento es la reparación del daño, son las garantías de no repetición. Entonces, bueno, pues eh, eh, hemos estado como muy enfocados en eso, en la, en, la, eh, en la revisión de metodologías, pero también en este diálogo con los Estados para. Eh, transmitirles la importancia de tener un trabajo mucho más participativo, ¿no? que simplemente recibir informes a través de, de las plataformas o incluso a través de los correos electrónicos, la importancia de sentarnos, de revisar las estructuras de las recomendaciones y además de tener una interlocución con sociedad civil, que esa es una parte fundamental, porque nosotros, nuestros informes, una parte importante de nuestros informes se basa en la información que ustedes nos dan, en eh, esta información, además, nos ayuda a veces a detectar riesgos de lo que está sucediendo, ¿no? no nada más para saber si algo ha sido cumplido o no, sino esta información de terreno, digamos, tan valiosa. Y bueno, por eso saludamos mucho que haya colectivos que estén en este apoyo con nosotros en esta, en esta estrategia. Y a veces eh, es voluntad, pero a veces también eh, puede haber voluntad, pero no saber cómo hacerlo. ¿No? Eso también lo hemos visto mucho en, en los países, además de que hay que entender que los estados tienen una cartera de recomendaciones, de soluciones amistosas, de medidas cautelares, de informes de fondo, eh, de informes de país, de informes temáticos, de informes capítulo 4B. O sea, es una cartera realmente importante. Entonces, bueno, son situaciones individuales y también son situaciones estructurales. Y las situaciones estructurales también muy complejas porque involucran políticas públicas, involucran... Normas, Normatividad, no, que por supuesto debe atender. y por eso es que ellos crearon el sistema interamericano. entonces, digamos que ahí no, no hay vuelta de hoja. también está el tema de eh, los estados federados. por ejemplo, ¿no? entonces, ahí, eh, brasil es, 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 es no es complicado porque bueno, pues también la federación tiene que, eh, que ir a cada uno de los estados. y cada uno de los estados tiene leyes distintas. entonces, esa parte también es algo que eh, tenemos que ayudar a orientar a los estados cómo hacerlo. El, la Comisión emitió un informe en 2023, justo de los mecanismos nacionales, donde señala, como muy claramente y ustedes lo han dicho, cuál es esa estructura. Y parece como muy rápido dicho, pero es que realmente si se siguiera y se entendiera a fondo esto, se podrían crear mecanismos nacionales, eh, digamos que, que efectivos, pues, ¿no? Y esto es... Sí se necesita una estructura, una estructura pública, se necesita que esté conformado por los tres poderes, incluso que estén los, las instituciones nacionales de derechos humanos, porque son fundamentales, aportan muchísima información y esta instancia tiene que coordinar, promover, supervisar y evaluar el cumplimiento y tiene que tener carácter permanente fundamental que no le afecten los cambios de gobierno no una estructura normativa definida, ¿no? que, que le determine eh, cuáles son las facultades para que pueda, eh, pu pueda convocar y pueda intervenir. ¿no? Tiene que tener sostenibilidad financiera y, eh, y bueno, un enfoque, digamos, integral. Eh, nosotros tenemos con eh, los, eh, los estados, con Colombia, con Chile y con Bolivia, tres mecanismos de los que... El, el comisionado el comisionado José Luis Caballero es eh, digamos el, el comisionado relator de los países donde hay estos estos mecanismos y, eh, y bueno pues la verdad es que ha funcionado mucho más que un seguimiento nada más de intercambio no entonces también tenemos el CIMORE interamericano, nosotros tenemos esta plataforma y, y ahí va una de mis preguntas, porque nosotros hemos visto que la participación de sociedad civil es muy baja en el CIMORE. Entonces queremos saber por qué. A lo mejor ustedes nos pueden dar un poco de luz de saber qué es lo que está pasando con esta plataforma, porque claro, esa es nuestra la forma más fácil de poder, no nada más nosotros tener información, sino porque es pública la información. Entonces, es importante ver, ¿no? Como cómo eh, es por transparencia, digamos, saber cómo está fluyendo esta información. Me parece muy interesante este, esta propuesta del diálogo entre los diferentes mecanismos. Creo que podemos hacer ahí un trabajo, un trabajo importante y, por supuesto, de, de audiencias temáticas y hemos escuchado las propuestas que ustedes nos han hecho y bienvenidas. Eh, muchas gracias. Gracias, Patricia Cochero pues también me sumo al agradecimiento por esta información valiosa que nos han que nos han suministrado yo quiero hacer algunos énfasis también en, en, en algunos de lo que escuché pero algunos cuestionamientos que yo quisiera hacerles también rondando pues todo esto que ya se planteó en la, en la, en la mesa el, el primero tiene que ver con cómo, cómo articular esta esta, esta, este colectivo de organizaciones en, en, y sus impactos nacionales y yo les pregunto pues una idea que se me vino al escucharles si haría falta una ley modelo regional sobre mecanismos de seguimiento qué contenidos tendría si así lo estiman o no porque a veces esto de las leyes modelos lo hemos dejado usado más en, en otros en talleres en, en, en para diferentes temas pero una ley modelo que pudiera abarcar por ejemplo lo que decían de de, de la transparencia de la, del acceso a la información o sea criterios mínimos que pudieran ser empujados por los colectivos pues son muchísimos no en Bolivia 300 organizaciones que pudieran ser empujados con los colectivos y a los estados para adoptar una ley modelo y poder mm, permear más fácilmente los, los mecanismos eh, de seguimiento de recomendaciones en el EPU o en la Comisión Interamericana, etcétera, como ya se señaló aquí. Esa sería una, una pregunta. Y, y la siguiente tiene que ver con lo que ya se expresó también en la mesa sobre el diálogo con los mecanismos de la Comisión Interamericana, con estos tres, por ejemplo. Pero ¿cómo podrían pensar ustedes en hacer alguna intervención con, con estos mecanismos? Para nosotros en la Comisión Interamericana es muy importante que los mecanismos sean robustos en el diálogo con la sociedad civil y que la sociedad civil acompañe los mecanismos. ¿Qué, ¿Cómo pudieran imaginarse esta interacción en los mecanismos que ya tenemos planteados y los que puedan venir eh, y que fuera más eficaz? con la sociedad civil incluso regional para mecanismos nacionales eso sería muy interesante no solamente las del país sino el, el colectivo internacional digamos no muy bien pues con eso les devuelvo la, la palabra y les agradezco muchas gracias Ahí está. Me gustaría de empezar y agradecer a toda la mesa por los comentarios. ¿No, ¿no están escuchando? Sí, te escuchamos muy bien. Ah, creo que mi colega que no está escuchando. ¿Sí? Sí. Entonces, muchas gracias de nuevo por los comentarios ¿no? y las preguntas. Yo voy a empezar un poco con uh, los comentarios y preguntas del comisionado Jalón sobre las buenas prácticas y por, por toda la consulta e investigación que estamos haciendo un poco de buscar ¿no? estos datos, eh, que podemos observar hasta ahora es que tenemos buenas pequeñas prácticas en diferentes países, pero no un no gran modelo de buena práctica. Y, y básicamente lo que hemos observado es que uh, tenemos... Esta, esta parte de monitoreio, de coleta de dados e eh, para elaboração de informes, eh, especialmente em plataformas digitais como os SIMORES, e eh, isto em muitos países uh, se dá como o uh, mecanismo nacional. Há eh, eh, uma confusão creio em muitos estados que esta plataforma de monitoreo e coleta de dados é eh, como se si fuera todo el mecanismo nacional de monitoreo e implementación ¿no? De, de las recomendaciones. E por esto la participación social se queda mucho voltada a la consulta para la elaboración de los informes e não se, se uh, amplia uh, para una participación que también mira uh, para la implementación delas recomendações e que para nós outras e nós outros de sociedade civil seria a parte mais importante, não? Né? Dela implementação e seguimento, uh, do del cumprimento delas recomendações, não? Né? Então, o eh, que podemos ver? O Paraguai tem o, o El Plus, que, que foi aperfeiçoado, não? Né? Com com esta parte de coleta de dados, elaboração de informes e por isso a inspiração para muitos para muitos países. Mas eh, temos uma ampliação de, de participação em Uruguai, por exemplo, com a rede eh, de pontos focales ¿no? Que, que alimenta eh, a plataforma eh, durante a elaboração também de informes. Uh, então, creio que temos eh, estas pequenas boas práticas em alguns países. Eh, e o que creemos até agora é es que está muito difícil mirar para frente, sempre mirar para frente, como vamos implementar com os estados e a participação social na implementação, e não somente ele mecanismo, uh, se preocupar por mirar para atrás e coletar os dados para elaboração de informes de cumprido ou não cumprido, mas gerar políticas concretas públicas com e em diálogo com a sociedade civil para implementar para o futuro, não com as recomendações práticas concretas. E creio que aí há muita potência para a participação da sociedade civil com os mecanismos nacionais de implementação e não somente do monitorio. Eh, me, me paro por aqui uh, e passo a Lucia, nossa colega. Muy buenos días. Bien. Quisiera abordar los comentarios y las inquietudes del comisionado Vulcán, que hacía eh, comentarios muy eh, atinados sobre nuestras preocupaciones en torno, por ejemplo, a los costos asociados a la manutención y la garantía de la existencia de los mecanismos nacionales de implementación y seguimiento de recomendaciones. Y entendemos que es valioso poder insistir desde la comisión y sus diferentes informes, así como desde el trabajo de las diferentes relatorías, en la importancia en que para la garantía plena y efectiva de los derechos se implementen análisis de impacto fiscal y de eh, sostenimiento fiscal, no solo para la garantía en sí misma de los derechos, sino de el monitoreo y seguimiento que distintas instancias en derechos humanos elevan para eh, la mejora del estado eh, de los derechos a nivel nacional. sin duda es una preocupación eh, que tenemos y que particularmente hemos observado en nuestro informe sobre cómo distintos mecanismos por la falta de recursos continuados a través de distintas administraciones que llegan, no cambios de gobierno de turno, eh, la, el, el funcionamiento de estos mecanismos se ve afectado cuando, por ejemplo, eh, o no existe un, una persona que lidere este tipo de instancias o su nombramiento se ve dilatado o simplemente los eh, recursos necesarios para su eh, funcionamiento se ven eh, reducidos a lo largo del tiempo. Creemos que la preocupación sobre la descentralización si puede o no ser benéfica, la descentralización de estos mecanismos de hecho puede apuntar a abordar otra preocupación que había elevado la doctora Patricia en torno a cómo los estados federados pueden tener muchos más retos internos para la coordinación, la descentralización apunta a que exista mayor presencia de estos mecanismos a nivel regional. Y luego los retos habrá que enfrentarlos en materia de articulación interinstitucional entre los distintos mecanismos y sus eh, filiales o representaciones a nivel regional en, en los países que tienen esta característica federal, pero también en, en otros estados eh, es valiosa la presencia de estos mecanismos en regiones que particularmente se ven subrepresentadas. Eh, cuando existen consultas o procesos de participación y solo participan o se convocan a las organizaciones que particularmente se encuentran en las capitales de los países. Sin duda reconocemos que eh, avanzar hacia el camino de los mecanismos, al menos como los soñamos, es un eh, camino de avances incrementales pero hace falta insistir en los distintos estándares que creemos son críticos para que estos mecanismos existan de una manera eh, congruente con los estándares interamericanos. Hace falta andar, por ejemplo, en estándares sobre participación significativa al interior de estos mecanismos, en cómo, por ejemplo, facilitar vías más expeditas para la producción y entrega de información pública de interés sobre el Estado y la implementación de los derechos humanos, entre otros. Quisiera dejarlo acá y dar la palabra a mi colega Elena, que está allí con ustedes. Gracias, Lucía. Eh, no sé si quieren complementar, no habíamos hablado, pero yo puedo quizás comentar algunos temas y después si alguna otra compañera sí. quiere. Sí, sí, sí Mónica, perfecto. Eh, yo voy Empezar, quizás, son reflexiones que nosotras hacemos también, las que hacen ustedes. Eh, y creo que acá me refiero especialmente a los comentarios de, de la secretaria y de, de Patricia, yo creo, sobre, sobre participación y también del, com del comisionado caballero sobre la ley modelo. Yo creo que son algunos temas que todavía no hemos contestado, ¿no? Eh, yo creo que... Y acá, por favor, me complementen porque han estado más adentro de la investigación, las compañeras que acá están. Pero con Simori, la participación es siempre un, un desafío, yo creo, y cómo hacerla y cómo crear instrumentos que realmente eh, permitan una participación. Pero creo que aquí hay algunas cosas que la comisión podría aportar para empezar una mayor participación en el Simori. Una es, yo creo que hay poco conocimiento de la sociedad civil sobre, sobre el mecanismo, su funcionamiento, eh, cómo se puede aportar, cómo se puede ver la información. ¿no? Entonces, yo, yo creo que un primero paso podría ser trabajar con la difusión de lo que es, para qué sirve, cómo, cómo se puede usar. Y hacerlo no solo con, con organizaciones, pero con una consulta más amplia y quizás hasta con con un curso o alguna cosa que, que pueda ayudar a comprender cómo funciona eso y en diferentes espacios. Creo que, que el comisionado Buchan hablaba del mecanismo nacional y descentralización, pero quizás podríamos pensar en también la difusión de diferentes maneras en diferentes espacios, descentralizando también la difusión de este conocimiento y, y con eh, no solo difundir, pero habilitar o capacitar a las personas para utilizar que creo que, que, que es un otro tema hacerlo conocido pero también uh, darle herramientas para, para su uso yo creo que eso sería un primer paso interesante para, para la provocación que hace la secretaria eh, y, y lo mismo eh, Com relação, vou fazer essas duas e depois passo para não tomar muito tempo, com as audiências de seguimento. Eu creio que acá se pode fazer. Un, un conjunto de, de, de estrategias, ¿no? quizás no solo por país o del informe en, en, en general, a través de una consulta y después una audiencia, quizás algo más largo y no solo una audiencia de una hora y media como tenemos hoy, quizás un espacio que permita una participación y un diálogo más uh, proactivo con incluso el intercambio de, de las buenas prácticas, que fue una de las preguntas de hoy. ¿No? Que, que se permitan la, las organizaciones que acompañen el tema, que traigan y que se discuta eso con los estados y con la comisión. Yo creo que un diálogo verdadero constructivo podría ser una manera de, 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 de pensar mejor esos espacios, empezar con el diálogo y después que estás construir a partir de ahí eh, cómo se podría dar eh, eh, este mecanismo de seguimiento de la propia comisión, además de recibir información, porque como hablábamos de, de los sistemas nacionales acá también ustedes pueden hacer una consulta, recibir información sobre el cumplimiento del informe, pero eso no, no articula no mueren. No, no inspira. entonces creo que, que hay que pensar en espacios más dinámicos para, para que podamos avanzar. yo paso la palabra a mis compañeras y para las otras, los otros temas. gracias. gracias, elena. solamente para complementar algunos puntos, también eh, coincido con lo señalado respecto a simone. creo que en un marco también, efectivamente, donde hay un avance de tecnologías y una serie de herramientas digitales, todavía en nuestros países existe una brecha digital y eso, por supuesto, no es ajeno a la sociedad civil. Creo que en ese marco el fortalecer la, la difusión y estas capacitaciones sobre la herramientas sin duda sería algo muy importante, incluido el propio Estado, ¿no? No solamente respecto a la sociedad civil, creemos que hay también algunas limitaciones, pero sin duda alguna creo que la metodología, el uso de, de, de indicadores, la mejora en la formulación de recomendaciones y dotarse de un marco jurídico e institucional podría reforzar también aquello, ¿no? Creo que todavía el uso de recomendaciones en diferentes procesos del Estado es algo que no está presente y aquí quiero vincular también a lo planteado por el comisionado caballero respecto a una ley modelo, sin duda podría ser un mecanismo muy importante. Eh, pero también pensar en cómo reforzar los, los mecanismos para una planificación basada en derechos humanos. ¿no? Eh, cuando se formulan políticas, leyes, planes de desarrollo en los países, eh, las recomendaciones de los mecanismos no es algo que se tenga muy presente y a mano en realidad para utilizarlos cuando realmente constituye una agenda. Eh, mínima esencial que puede orientar las prioridades en los países. Varios mecanismos que reciben información de la sociedad civil basan sus recomendaciones en esas prioridades que también desde nuestras organizaciones identificamos. Lamentablemente, reitero, este no es un insumo que se ha utilizado en el momento de la planificación. La Comisión ha realizado varios procesos de capacitación y formación, como los basados en políticas públicas en derechos humanos, que creo que es un buen ejemplo que sería interesante poderlo amplificar y tal vez realizar acciones también en terreno en los países, ¿no? Todavía la participación en estos espacios eh, es bastante limitada, ¿no? Y creo que por, por eso hay una falta de capacidades también en, en el estado para, para aquello. Y por supuesto podría mm, estar dirigido a acciones, reitero, a, más a nivel nacional. Eh, una buena práctica, pero que eh, ha significado también eh, no abordar de manera transversal este enfoque han sido los planes nacionales de derechos humanos, no los planes de acción que pueden ser una herramienta útil. Ha habido directrices desde las Naciones Unidas también para la implementación de estos planes y en algún momento ha habido varios países en la región que los han adoptado recogiendo las recomendaciones. ¿no? Puede ser algo más concentrado, pero considero que hay que hacer un esfuerzo para que esta labor sea intersex, eh, intersectorial. ¿no? Eh, por otro lado, también seguir reforzando la importancia y visibilizar que estos mecanismos... Sin duda, son parte también de las obligaciones de generar mayor transparencia en materia de derechos humanos y rendición de cuentas. ¿no? Creo que esto es un elemento también esencial que tampoco se lo tiene muy presente. Eh, por otro lado, con relación a lo señalado por el comisionado Mui-Kang, eh, las alianzas con el Estado eh, creo que son importantes. Eh, tal vez no lo llamaría precisamente alianzas, pero el trabajo articulado, incidencia de la sociedad civil es eh, fundamental para fortalecer los mecanismos. ¿no? Por un lado, por supuesto, desde la exigibilidad que hace al rol que tenemos como defensoras y defensores de derechos humanos, pero en particular creo que contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad. A la, a la capacitación también de los mecanismos, a generar aportes para el cumplimiento de las recomendaciones, porque muchas de las recomendaciones también nos sirven a la sociedad civil para hacer propuestas de todo tipo para su implementación. Sin embargo, como ha identificado el colectivo EPU, hay grandes deficiencias en los mecanismos de participación y consulta de la sociedad civil. Entonces, esto requiere también una voluntad política de trabajo conjunto entre quienes tenemos la voluntad eh, y compromiso con los derechos humanos y creo que ese es el punto y la agenda común que podemos tener con diferentes autoridades de, de, del Estado, independientemente de su inscripción política, como representantes y agentes de, de, del Estado es con quienes. Por supuesto, tendríamos que establecer esos diálogos y eh, contribuir, por supuesto, también a la, a la implementación. Eh, finalmente, señalar que también eh, creo importante los espacios que se han señalado de intercambio, efectivamente, estas audiencias a las que hacía referencia la secretaria ejecutiva son importantes, eh, aprovechar los espacios del periodo de sesiones justamente para generar algunos encuentros. Ya se tiene justamente algunos espacios con esas características, como el de la integración de los estándares de derechos humanos y buenas prácticas. Creo que algo similar se podría hacer con relación a los mecanismos. De manera que también las representaciones de los estados tengan est algo, como algo muy presente también estas obligaciones. ¿no? Entonces, generar estos espacios de intercambio de buenas prácticas y de diálogo también entre estados, sociedad civil, tal vez desde un punto puede ser inicialmente más académico, pero uh, creo que puede ser algo muy provechoso y, de, de hecho, creo que en esa línea también han estado las sugerencias que, que hemos realizado como, como colectivo. Y también en el marco uh, de la sociedad civil, creo que la descentralización que se planteaba es algo también importante, pero eso también depende mucho uh, de las competencias y el, los contextos nacionales, ¿no? Donde sin duda hay recomendaciones que hacen también a competencias de niveles subnacionales, regionales o locales, donde es importante integrarlos también y lograr que esta perspectiva de creo de planificación de derechos humanos de políticas públicas llegue también a esos niveles y por supuesto hay otros donde las recomendaciones hacen a los niveles centrales no y eh, naturalmente el trabajo con, con instancias ejecutivas legislativas judiciales es también ese nivel no entonces diferenciando el tipo de, de recomendaciones a cumplir eh, debe ponerse mayor énfasis en unos o en otros pero sin duda la descentralización es algo que consideramos también fundamental Fundamental. Eh, solamente para terminar y con un señalamiento de alguna buena práctica también, eh, mencionar que hace algún, a un par de años, y creo que es algo que se ha venido haciendo también en diferentes países, en el caso de Bolivia, se ha generado una agenda eh, de articulación de las diferentes recomendaciones de mecanismos eh, que han, se han referido a los derechos de las mujeres. Eh, ya ha eh, tenido varios espacios eh, liderados por el, el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despac eh, Despatriarcalización, el SEDMUT, convocando a sectores de salud, de educación, eh, justicia, para eh, difundir estas recomendaciones, para elaborar planes sectoriales de implementación, porque creo que de la lógica nacional y subnacional también están estas especificidades. En cambio, en, en relación a las diferentes áreas de, de, del Estado y sectores, eh, para que reconozcan las recomendaciones, para que las crucen con sus políticas y programas, que son algo mucho más concreto a veces que la ley, que la política más amplia, ¿no? Entonces, generar estos mecanismos para operativizar ya en, en la acción concreta, en los planes operativos y demás, creo que puede ser una buena estrategia. Aquí me quedo. Muchas gracias. gracias Sofía. Gracias, Sofía. Sofía, adelante. Uh -huh. Muchas gracias. Gracias a los comisionados y a las comisionadas por sus preguntas. Muy interesantes. Ha sido una reflexión que nos hemos tomado todo este tiempo el colectivo EPU América del Sur y que nace para hacer este seguimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal y otros órganos de tratados, como las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Y en ese sentido, eh, el responder eh, entre las preguntas de buenas prácticas, de buscar aliarnos con los estados y que esto depende muchísimo de la voluntad de los estados, es por ello que desde el colectivo de Puebla América del Sur logramos hacer una carta política que presentamos a los estados para llamarlos, para preguntarles cuál es la situación del seguimiento de los mecanismos de seguimiento de monitoreo en nuestros estados de la región para comprometerlos, para conocer y para también hacer esta alianza entre la sociedad civil y decirles que estamos aquí para apoyarlos y para hacer juntos este seguimiento a las recomendaciones, cómo podemos implementarlas y cómo desde la sociedad civil podemos apoyar para que el Estado tenga un mejor, eh, un mejor manejo del, de la implementación de las recomendaciones. Y en ese sentido, creo que una buena práctica que ya la comentó Fernanda, también tenemos en el Perú, que es lo hemos hecho desde hace tiempo, es aliarnos también con el alto comisionado de Naciones Unidas, porque eh, para hacer seguimiento a las recomendaciones que el Examen Periódico Universal le hace a los estados y hacer sesiones temáticas que necesariamente no conllevan un presupuesto, sino que se puedan hacer vía online, como estamos ahora. Para poder hacer seguimiento a las recomendaciones que nos que han hecho al Estado, involucrando al Estado, al Ombudsman y a la sociedad civil. Esa es una buena práctica también, y en, en ese sentido creemos que eh, lo que sí falta en los Estados es la falta de articulación interinstitucional. Lo dijo muy bien eh, la comisionada Tania, y eso es un problema que creo que tenemos todas las. Eh, todos los países de la región y que hemos encontrado en la investigación que se ha hecho. En relación a eh, la sostenibilidad financiera es muy importante. Nuestros países suelen hacer muchas eh, normas, reglamentos y, y, y leyes sin recursos y sin recursos no se puede hacer un seguimiento, no puede haber una persona encargada que tome en serio hacer este regla, esta seguimiento a las recomendaciones. Eso es muy importante. Ya mis compañeros señalaron que es importante hacer una, una mayor difusión del funcionamiento de CIMORE. En ese sentido, creo que el colectivo de Puerto América del Sur está presto a tener una capacitación con ustedes para nosotros luego desplegar estos conocimientos en nuestras organizaciones de los países que nos representan. Somos siete, pero en realidad estamos llegando a más porque... Lo que nos unió al colectivo de Epoamérica del Sur fue eso, una buena práctica que teníamos en nuestros países de colectivos, que nos uníamos para hacer seguimiento a las recomendaciones. Y eso creo que es algo que podemos hacer juntos con la comisión y que podemos luego desplegar en nuestros países para que todos y todas usemos el CIMORE de una mejor manera. Y en ese sentido también nos ponemos a disposición sobre el tema de la ley modelo que nos, nos eh, preguntó el comisionado caballero, estaríamos de acuerdo, pero para ello necesitaríamos crear una serie de estándares más claros, ¿no? Tener muy claro que la participación de la sociedad civil es muy importante, es fundamental para hacer este seguimiento. No lo dejamos todo en manos del Estado. Nosotros también queremos hacer este seguimiento y que se cumpla eh, y tener otros estándares como generación, reporte de información, intercambio, cooperación interinstitucional y ahondar en el contenido del concepto de participación significativa en estos mecanismos. Incluso podemos llamar al alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas y de repente a, a miembros del UPR Info que tienen mucha eh, experiencia y expertise como ustedes en el seguimiento de las recomendaciones. Y creo que aquí me quedaría... Muchísimas gracias y felicitaciones por los 65 años de la Comisión Interamericana. Gracias. I, I will try to speak in English just to address one little issue that Commissioner Bulcan mentioned. And I think from our experience in Brazil, I see that the, the question related to political will and, as you mentioned, this state not being monolithic, it's not only it's not exactly a problem sometimes it may be like a strength in a country as big as brazil in a federated state sometimes it's not possible to say there's Exactly one political will. State bodies many times are trying to, to reach an agreement. And for that reason, the the participation of the civil society is so important in following up recommendations because we can help the state to reach that agreement. I see that there are many complex issues, especially in cases that Address structural problems. And we see that all the time in Brazil. And we need to put together different bodies that have different priorities. And when we can have civil society together, sometimes we can produce consent that is not already there. So, from our perspective, as we see it, sometimes that may be helpful. We, we face very Different and, and challenging issues of human rights violations, and sometimes it may be like paralyzing to see how hard they are, and the impression that we have that our problems that go so way back, so long ago, that it's not possible to to go to find a solution. But when we Understand that we can find allies that are trying to reach agreement within the state, and the civil society may play a role in helping that. And also, the Inter American Commission. I think we have been having interest experiences in Brazil in that matter. So, as I see it, for us, the, the answer is participation, more participation, empowering civil society to work together with the state and international organs like the Inter American Commission. So, if i don't have any other considerations, thank you so much for your questions and for the hearing. gracias. muchas gracias. muchas gracias. tenemos, pues ya estamos con el tiempo encima. <laughs> eh, no sé si quieras tú comentar alguna cosa para cerrar la sesión. sí. No? yes, i wanted to just react very quickly as well. i think um, the, the benefit of what you've just said as well, Ha is to highlight uh, the enormous role that civil society plays. but as well for this reason, i think legitimacy, because uh, in my region, but i think that this is something that's universal, um, governments are forever looking over their shoulder um, in terms of implementation of human rights are always, you know, controversial sometimes, and they're always thinking, you know, how will this affect how will this affect our sustainability in office? And I think civil society helps to the, the participation of civil society, I think um, you know obviously helps to buttress the, the legitimacy of that that you know of of that of that measure of those measures allay those concerns. it It can of course go both ways, right? Opposition and support. But just to say that I think um, you're exactly right that the participation of civil society and, of course, other other entities um, is crucial in getting to the to that consensus or consent that you spoke about. So I think very useful point that you made. Muchas gracias. Bueno, pues con esto damos por concluida la audiencia que tengan. Muy buenos días. Gracias.